ahora al parque, chicos, a ver si hay alguien. ¡Está Clemente! ¡No hay nadie! ¿Pero por qué no? Si siempre suelen estar todos por aquí, en fin. ¿Qué es eso? Una bruja un poco extraña. Bueno, no pasa nada, voy a columpiarme en este columpio. Aunque no tengo a nadie que me empuje para columpiarme. ¡Turbo! ¡Estoy aquí! ¡No me has visto! ¡Ven a mí! ¡Espera! ¡Ah, bruja! Iba a ir a hablar contigo. Quería decirte algo, ¿me puedes columpiar? Solo tienes que empujar aquí para... ¡Ah, dime! ¿Pero qué quieres? ¿Quién eres tú? Roja, amarilla, azul y diamante. ¡Ah, diamante, diamante! ¡Con todo esto! ¡Dame eso! ¡Diamante! ¡Dame eso! ¡Diamante, la bruja! ¡Me voy! ¡Vale, vale, vale! ¿Dónde está mi casa? ¡Ahí está mi casa! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Me llevo el diamante! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Señora bruja! ¡No, no, no! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Toma el diamante, toma el diamante, toma el diamante! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡No era mi intención robarte! ¡Todo esto hago la poción! ¿Y tú, Turbo, has hecho muchas maldades? ¿Cómo qué, por ejemplo? ¡Robar el diamante ahora mismo! ¡Tu vida está llena de pecados! ¡No, no tanto! ¡Cállate! Y por eso, vas a volver a empezar de nuevo. Te voy a quitar todos los años vividos y vas a volver a empezar desde cero. ¡Hala! ¡Muy ¡Hala! Bien! ¡Hala! ¡Tengo una segunda oportunidad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera, soy más pequeño! ¡Pero que aprendas de tus errores y vuelvas a hacerlo bien! Chicos, no me lo puedo creer. Pensaba que me iba a dar una segunda oportunidad en la vida para poder obrar bien, pero se lo ha tomado demasiado literal y ahora vuelvo a ser un bebé. Es más, noto que tengo hambre, pero no hambre normal. ¡Tengo hambre de papilla! ¡Oh, chicos! Ahora lo noto y soy mucho más lento. Es porque he rejuvenecido. No estoy en tan buena forma física como antes. En fin, voy a mi casa. Vengo por aquí y abro. ¡No tengo tanta fuerza como para abrir el pestillo! ¡No puedo ni entrar en mi propia casa! ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? Pero, Turbo, ¿qué haces ahí de pequeño? ¿Clemente? ¡No te lo vas a creer! Estoy intentando entrar en mi casa y no puedo. No tengo tanta fuerza como para abrir el pestillo. A ver, yo te ayudo. Vamos, a ver, entra y explícame qué ha pasado. ¿Por qué eres pequeño? ¡Chocolate! ¡Quiero dulces! Clemente, sí, es verdad. Te tengo que dar una explicación. Estaba caminando yo tranquilamente, iba a jugar al parque con vosotros y de repente me he encontrado con una bruja que me ha quitado los años de vida y me ha vuelto a convertir en un bebé. O sea, que ahora eres un bebé. Sí, eso es, soy un bebé y además sigo teniendo hambre de dulces. Espera. Agüita también ha tenido un problema esta mañana con una bruja. Espera, ¿quién has dicho? ¿Agüita? Claro, Agüita, tu mejor amigo. Habéis vivido muchas experiencias juntos. De aventura, troleos, habéis robado. ¡Ah! ¿Agüita es alguien de color naranja? ¿Puede ser? ¡No! No me lo puedo creer. Te has vuelto bebé y te has vuelto más estúpido, Turbo. Se te han olvidado hasta las cosas. ¡Ostras, chicos! Recuerdo que Agüita era una persona muy importante para mí, pero no me acuerdo de quién era. Creo que es porque al ser bebé estoy perdiendo mis recuerdos de mayor. Vale, tengo una idea, Turbo. A ver, hay una escuela. Dicen que cuando vas a la escuela, recuperas la memoria, te haces más listo e incluso que creces. Entonces, el poder es sabiduría, o la sabiduría es poder, una de las dos. Así que vamos a clase y estudia, tienes que estudiar. No quiero estudiar, voy a jugar al parque. No, tienes que estudiar, tienes que volverte más listo para recordar, porque si no te vas a hacer tonto. Tengo ganas de jugar al parque, de jugar a la pelota. No, que no. Vamos al parque, vamos al parque. Sí, Clemente. ¡Wow, qué divertido es el parque! Mirad. Me he caído. Qué bueno que a esta edad somos de goma. ¿Cómo se nota que es un niño y solo quiere jugar y hacer cosas malas? Pero no, vamos a agarrar el autobús y vamos a por él porque tiene que ir a clase. Si no, se va a volver tonto. Ahí está. ¡Turbo, ven aquí! ¿Qué es eso, Clemente, lo que llevas ahí? ¡Sube! ¡Un autobús! ¿Un autobús? ¿Pero por qué tiene ruedas? ¡Que te llevo a clase! ¡Sube! ¡Que vas a clase! ¡No, para! Clemente, subiré solo con una condición. Y es que quiero que me columpies. ¿Cómo se nota que te has vuelto un bebé? A ver, una vez y te subes al autobús. ¡Wow! ¡No, pero una vez solo no, Clemente! ¡Clemente, columpiame más! Si no, no voy a ir a clase. ¡Ya está! ¡Oh, vale! Pero ahora tengo hambre, Clemente. Tengo mucha hambre. ¿Y what? Es como que no me acuerdo de comer. No puedo comer por mi propia cuenta. A ver, dámelo a mí y te lo doy. Madre mía, lo tengo que hacer todo. ¿Pero yo en qué momento tengo un bebé a cargo si yo no quiero? A ver, toma, te lo come. Yo te lo pongo en la boca. ¡Vamos! ¡Oh, mira, por fin! ¡Ay, muy bien, muy bien! Comer te hace también crecer. Comer junto a estudiar te va a hacer mucho más mayor. Así que sube al autobús. Es verdad, voy al autobús. ¡Wow! Mira, parezco un bebé, literalmente. Hombre, ¿por qué eres un bebé? Vamos a la escuela. ¡Wow! Hemos llegado ya, ¿ya ves? Efectivamente. La escuela, pero... ¡Oh, no quiero estudiar! ¡Vamos! ¡Turbo, ven aquí! Y pórtate bien, que no me llame la profesora o el profesor diciendo que te has peleado o cosas así, ¿vale? Tranquilo, yo no me he peleado nunca. Toma todo esto para después comer. Vale. Y aunque un no poquito sé comer, de
pedir a la profesora que me alimente. Y zanahorias también. Sí, te las doy, las mías, que las verduras son buenas. Fuera, va a clase, pórtate bien. Oh, voy, me portaré bien. Pero no voy a ir a clase, chicos, me voy por aquí. Corre. No pienso ir a clase. ¡Fua! Soy un malote de la escuela. Me puedo sentar aquí, puedo saltar por los sofás, puedo hacer lo que quiera. ¡Empieza la clase! ¡No puedes escapar! ¡Ven aquí! ¿Dónde? ¿Clase de inglés? ¿Clase de matemáticas? ¿Clase de matemáticas? ¡Clase de matemáticas en inglés! 5, 1, 2, 3 and the one zoom rest. Vale, okay. Entiendo. Seguro que es un inglés Start correcto. A mí eso no me suena mucho. Sit down, please, carroom. Set up, ok. Pero si no hay nadie más en clase, solo estoy yo. ¡Examen sorpresa! ¡Examen sorpresa! ¡No, yo no he estudiado! ¡Me voy de aquí! ¡Corre! Perdón. Vale. Deme la hoja del examen. Si vuelves a escapar, expulsado. Perfecto. One moment, the examen for you. ¿De examen? Vale. Toma examen. ¿Examen? A ver el examen. Ojo, lo agarro. Tienes libro y pluma. 10 minutos, 10 minutos lighter. Ok, profesor, ahí voy. Examen sorpresa, 7 más 7. Oh, 7 más 7. Dios, yo sé que esto lo sabía. Si yo era muy listo antes. Profesor, ¿puedes no bailar? Es que me desconcentras. Be quiet, please. Oh, madre mía, este profesor está loco. Encima sigue bailando. Bueno, voy a intentar hacerlo. 7 más 7. A ver, he hecho 21 bloques de esmeralda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 más 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son... Espera, lo voy a calcular de otro modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vale, son 14. Y lo apunto aquí. 3 más 2. Si yo tengo 3 helados de rones con pasas y 2 zanahorias, entonces tengo un total de 1, 2, 3, 4, 5. Pero acaba de desaparecer. Vale, 5 alimentos serían. Así que 3 más 2, 5. Y ahora inglés. ¿Qué significa party? Y haz una frase con la palabra. Party, ¿qué era? Party es... Me suena mucho. ¡Ah! Party es fiesta. Party igual fiesta. Y tengo que hacer una frase con la palabra party. ¡Wow! Ahora lo tengo complicado porque no sé hacer frases en inglés. Así que ya sé, voy a utilizar todo mi Q y voy a hacer una frase utilizando party, pero en español. El otro día fui a esquiar y me partí la rodilla. Por ejemplo, realmente estoy usando la palabra. No se puede quejar, aunque lo estoy usando en español. Profesor, deje de bailar y corríjame el examen. Ok, one moment, please. Tómese su tiempo, profesor. Ok, aproveiting. Estás aprobado. Vamos, si es que soy el mejor aprobador. Esa palabra no existe. ¡Suspendido! No. Además, está sonando la campana. Me tienes que dejar el aprobado. Chao, pescado. Me voy. Voy al patio a ver si hay alguien más. Secretaría, no hay nadie. Esto está vacío. Aunque creo que hay alguien ahí. Voy a ver. Hola, ¿hay alguien ahí? Chacho, tú eres nuevo, ¿no? Sí, soy nuevo. ¿Por? Porque tú no te sabes las cosas que hay por aquí, ¿no, chacho? ¿Cosas por aquí? ¿Cómo qué? Como que yo mando, así que me tienes que dar toda tu paga. Me ha sacado una espada de piedra. Espera, ¿cómo que te tengo que dar el qué? Quédate aquí, el patio es mío. Entonces tú, chacho, si quieres que yo te dé problemas, ya tú sabes, me tienes que dar todo tu dinero. La muerte, me tienes que dar todo. Estas son las reglas aquí. ¿Desde cuándo tengo tanto dinero? Yo no tengo dinero, pero si quieres te puedo dar mi almuerzo. Dame el almuerzo y mañana trae dinero. Dinero de almuerzo. Aquí vas a morir, chacho. Madre mía, esta persona no sabe con quién está hablando. Si estuviera en mi época buena, podría meterle dos puñetazos y tirarlo al suelo. Escucha, tú me estás vacilando. ¿Qué quieres? ¿Que te pegue una paliza? Para. Duele de verdad. Ya no soy el mismo que era antes. En fin, toma. Eso sí, solo te voy a dar zanahorias. Y estas me las voy a comer. ¿Qué haces comiendo? Me las tienes que dar todas. Para que sepas que mañana me tienes que dar almuerzo. No, y yo me voy a comer zanahorias porque tengo que crecer. Come. ¡Wow! Me he hecho más grande, chicos. ¿Pero qué te crees? Que dándole estirón tú me vas a intimidar. Yo tengo un cuchillo y te voy a apuñalar. Para que lo sepas que mañana me tienes que traer almuerzo. ¡Hala! ¡Apuñalar! Me ha apuñalado, chicos. Eso ha dolido. Madre mía, pues se ve que he crecido y se ha asustado porque solo se mete con gente más pequeña. En fin, voy a hablar con Clemente. Por mí, el día de hoy ha terminado ya. Oh, chicos, voy a hablar con Clemente. Me han robado las zanahorias que él mismo me ha dado. Y ahora solo me queda helado de ron con pasas. Y como ahora soy menor de edad, no puedo beber ron. Porque no se puede tomar alcohol siendo menor de 18 años, chicos. Oh, abro esto y ahora sí. Oh, ahora sí que puedo abrir debido a que he crecido un poco más. Turbo, pero si es que ya te has vuelto más grande. ¿Has visto? Te he dicho que comer bien y una educación siempre te hace crecer y ser más mayor. Muy bien, estoy muy contento. Sí, ahí tienes toda la razón. Pero me ha pasado una cosa, Clemente. Aunque un momento, voy a
comer un poco de tarta. ¡Madre mía! ¡Está demasiado dulce! ¡No me gusta que esté tan dulce! ¡Claro! ¡Eso es muy bueno que no te guste! ¡Eso es porque estás creciendo y tienes otros gustos! ¡Muy bien! Pero oye, ¿cómo que estabas? ¿Qué me has dicho? ¿Qué te ha pasado? ¿Que estabas triste? ¡Ah! ¡Estoy triste porque ha venido un malote y me ha apuñalado! ¡Además me ha dicho que tenía que darle mi almuerzo y le he dado las zanahorias que me diste esta mañana! ¡Qué turbo! No, 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 eso no se puede permitir. Escúchame, Turbo, tú ahora mismo eres como un niño. Entonces estás a mi responsabilidad. Y alguien que está a mi responsabilidad no va a ser golpeado, ni mucho menos. Así que te vas a venir porque tengo un amigo que te va a ayudar en esto. Vale, perfecto. Habrá que conocer a tu amigo. Voy contigo, Clemente. Vale, Turbo, aquí está mi amigo. ¿Es esto, amigo? ¿Es eso de ahí que está tumbado y está chill el pana? Es un panda, pero no es un panda normal. Él sabe hablar, ya que fue una cosa rara. Ya te lo explicaré. Él sabe todas las artes marciales chinas. Ya le he avisado de que vas a ir a practicar con él, porque lo que vamos a hacer es que tú vas a aprender a pelear para agarrar y volver a la escuela y pegarle una paliza a ese tío. Bien visto, Clemente, eso voy a hacer. Voy a demostrar quién manda, quién es el hijo de Clemente. Efectivamente, pues ves para allí y aprende mucho. Llámame para casa. Perfecto, muchas gracias. ¿Será el de Kung Fu Panda? Puede ser, esta serie la estaba viendo. Hola, panda, está comiendo, míralo. Panda. Hola, Turbo, el amigo que me ha hablado, Clementito. Sí, 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 es mi amigo Clemente. Bueno, ahora está haciendo de padre. Vale, me ha explicado un poco por encima que tú tienes problema en clase. Yo solucionarlo. Usted va a ser un gran peleador de las artes chinas. ¡Ay, no! ¡Wow, madre mía! Se habla chino y todo, ¿de verdad? ¿También come ramen y esas cosas? Claro, amigo, pero eso no tiene que... Tú aprendilo. Tú lo que tienes que hacer es golpear puño rápido, veloz, y ser una máquina de matar. Pero tú cómo haces para dar puños si eres un panda? Un panda tiene cuatro. O sea, uno, dos, tres, cuatro. Es verdad, menuda paliza. Me quitas más vida que el propio matón con la espada. Efectivamente, vamos a hacer tres ejercicios que te van a hacer veloz, fuerte y ágil, todo junto, con el cual vas a poder, sin ningún problema, acabar con tu enemigo en cuestión de segundos. ¡Pero qué profesionalidad! Vamos a hacer los tres ejercicios muy rápido, ya que Clemente me ha pagado muy poco porque es un poco así amañado. Y yo le he dicho que eran 3,95 y me ha dicho, no, 3,95, no, 3,40. Yo le he dicho, vale, pero va a ser rápido. Así que primera lección, amigo, ven aquí, primera lección, río, para agarrar nado, agua, sí, nadar se me da muy bien porque es un ornitorrinco. Y además soy de las únicas personas en el mundo que pueden hablar por debajo del agua. Mira, ¿te gusta como nado, panda? Sí, muy bien, tiene que nadar un poquito más ya, que ahora mismo lo que estamos haciendo es un ejercicio de velocidad. Vale, tengo que aumentar mi velocidad de nadar. Tranquilo, soy un ornitorrinco. Si caliento un poco, mira, caliento. Agua, sí, vale, es para calentar la aleta. Y ahora, agua, sí, pum. Mira, ahora nado mucho más rápido, parezco un delfín. Se nota que soy un ornitorrinco. Aunque de adulto puedo nadar mucho más veloz porque tengo la cola más desarrollada. Pero mira esto, ¿te ha gustado, panda? ¿Te gusta mi velocidad? Mira, yo ahora voy hacia ti. Vale, primera lección completada. Un éxito, ya eres más veloz. Muy bien, ahora, segundo paso, agilidad. Y para ganar agilidad, tienes que hacer un slalom. Un slalom que es esquivar a mucha velocidad. Así que quiero que hagas un recorrido entre los árboles de los bosques y que vengas aquí. Entonces, si te afinala los efectos de la agilidad, entonces serás mucho más ágil. Y con la velocidad que ya tienes, eso va a ser muy, 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 muy bueno, amigo. Voy a ser ágil, o sea, tengo que saltar por los árboles, entonces. Vale, salto, esquivo por aquí, vale. Por aquí, subo, muy bien, pum. Saltamos, mira, esquivo. ¡Wow! ¡Qué nivel de esquive! Y ahora por el bambú también. Me subo al bambú. ¡Oh, me he caído! Menos mal que hasta da somos de goma. Corro por esta zona, menos mal que tengo un montón de energía en el cuerpo. Y además, ahora noto después de entrenar que soy mucho más veloz. ¡Pum! Dios, y me estoy cansando un poco ya. Y voy a saltar al agua para terminar. Aquí estamos. Muy bien. Segunda clase, segunda habilidad completada. Usted ya es veloz y ágil. Muy bien. Pero que la lo más importante de todo, la fuerza, amigo mío. La fuerza es mental y física. Y tú vas a conseguir eso. Vas a tener que golpear durante una hora, 1000 veces al tronco. Hasta aquí romperlo con la mano. Efectivamente. Y te golpeará más fuerte. Así que comienza. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24. Dios, esto cansa demasiado. Noto que tengo la mano ya súper cansada. Esto entrena. Esto hace más ejercicio que el propio gimnasio. Pa, 950, 960, 970, 980. Voy golpeando a la velocidad de la luz. 998, 999. ¡Lo he roto! ¡Y esto de abajo también!
también. ¡Dios, me he hecho mamadísimo! Muy bien. Y con esto ya termina las clases. Usted ahora es ágil, veloz y fuerte. Y ya puede acabar con todos los enemigos. Sí, es verdad, así es. Y eso voy a hacer porque estoy mamadísimo. ¡Oh, muchísimas gracias, entrenador Po! ¿De qué, amigo? ¡Toma, dame la mano! Bueno, por lo menos Clemente se ahorra de pagarle. Pobre panda, me caía bien, pero vamos a lo importante. Y a todo esto, minuto más grande. Creo que he crecido, chicos. Además, fijaros en mi agilidad. Puedo saltar mucho más. Salto por aquí, salto por acá, puedo saltar dos bloques. Esto es increíble. Nunca antes había podido hacer algo así. Voy a comer un poco de tarta, aunque ya la he aborrecido. Y vamos a por ese matón. Llego y también voy demasiado rápido. El entrenamiento del oso Po me ha servido. Oh, ahí está el malote. ¿Qué? ¿Tú qué quieres? Tú, chacho, ya sabes lo que me toca. Dame los dinero y esto. Ya te lo dije, si no te voy a pegar. ¿Me vas a pegar? Pues sabes que ahora me he hecho mucho más alto que tú. ¿Qué? ¿Es verdad, chacho? ¿Cómo lo has hecho? Ah, porque estoy entrenando con un oso panda de China, que era entrenador profesional. O sea, ¿tú ahora sabes pegar? Sí, ¿quieres comprobarlo? No, vale, esto es broma. Ven aquí, malote, no te vas a volver a meter conmigo. Ven aquí, malote, ven aquí. Chacho, déjame, que era broma, chacho. ¡Muerto, a casa! Sí, seguro que no se vuelve a meter conmigo. Se lo voy a contar a Clemente. ¡Turbo! ¡Clemente! He visto, te estaba observando durante tu entrenamiento y ahora, pero no quería involucrarme. ¡Ha sido increíble, Turbo! ¡Ole tú! ¡Lo has hecho perfecto! ¡Estoy muy orgulloso de ti! ¡Muchísimas gracias, Clemente! Y además ahora salto muchísimo, pego súper fuerte y corro demasiado rápido. ¡Hombre, claro! Te lleva un buen entrenador y encima has crecido y ahora ya no eres ni niño ni bebé. Ahora ya eres un preadulto. ¿Qué significa eso? Que ahora, Turbo, te toca ir a trabajar, ganar tu dinero y comprarte una casa, porque estás a punto de convertirte en un adulto. Así que ves, mi tío Paco creo que te puede dar trabajo, ¿ves? ¡Hala! Vale, pues voy a la tienda del tío Paco. Voy a trabajar en la tienda del tío Paco. ¡Madre mía, chicos! Espero que el tío Paco me acepte. Clemente ya me ha dicho que al ser adulto debo tomar las riendas de mi propia vida y que entonces no voy a poder seguir viviendo con él y no va a hacerse más cargo de mí. Así que, por favor, tío Paco, espero que me des trabajo. Ahí está la tienda. ¿Hola, tío Paco? ¡Hola! ¡Buenas, chavalín! ¿Qué quiere? Pues mira, venía a buscar trabajo. Me ha dicho Clemente que buscabas a alguien que te reemplazara porque tú te quieres jubilar. A ver, sí, pero este trabajo es muy duro. Tengo algo mejor para ti. ¿El qué? Hace poco adquirí una hamburguesería que está justo por ahí al lado de la cárcel. Entonces, ahí sí que necesito a alguien que lleve ese negocio. Si estás interesado, podría ser tuyo. Sí, estoy interesado. Pues entonces te voy a poner de prueba. Ves allí y es muy fácil todo. Muy bien, que lo veo. ¡Hala, vete, fuera! Pues chicos, voy a hacer mi primer trabajo, vamos a ello. Y si os fijáis, me he hecho mucho más grande. Bueno, no mucho, pero ya soy casi un adulto. Y mirad, ahí está la nueva hamburguesería. Vamos a ver, yo no sé cocinar, pero bueno, tendré que aprender para trabajar y así poder ganar dinero. A ver, enciendo todos los ordenadores para poder cobrar a los clientes. Y esto está encendido ya. Sí, vale, esto funciona, lo reviso. Vale, está en completo funcionamiento la máquina expendedora. Aquí está la cocina, y a ver, en teoría quito el pan, tengo las hamburguesas preparadas. Vale, tengo un poco de todo. Bien. Voy a ir aquí. Y ahí llega el primer cliente. Hola, soy yo. Wow, madre mía, eres un arcoíris con los ojos un poco achinados. Sí, coméntame, primer cliente, ¿qué deseas pedir? Una hamburguesa de tofu y una tarta de queso. Perfecto, pues aquí tienes hamburguesa con queso, ostras, pero... Vale, tengo el tofu. Vale, pues voy a hacerle una hamburguesa de tofu. Vamos, ¿cuánto tarda la cocina? Perfecto, toma, aquí tienes su hamburguesa de tofu recién hecha. ¡Wow! ¡Hamburguesa de tofu! ¡Dios mío! ¡Qué calidad! Dígame si le gusta, caballero. ¡No! Estaba bien buena, me ha encantado. ¡Te ha encantado! De verdad, me alegro, cliente. ¿Y mi tarta de queso dónde está? La tarta de queso. Bueno, chicos, llevaba aquí un par de días. Creo, es que no sé cocinar tartas de queso. Creo que esto era para desechar. Pero bueno, se lo voy a dar. Aquí tiene su tarta de queso. ¡Tarta de queso! ¡Dios mío! Esto está un poco pasado. Tiene hasta moho verde. Ya, sí, cierto es. Bueno, quizás en vez de tarta de queso le puedo dar otra cosa. A ver, bueno, pues le voy a dar queso sin tarta y ya está. Vamos, por favor. Toma, por favor. Aquí tienes. Lo que pasa es que tarta no había, así que te doy solo el queso. ¿Sabes qué? Me conformo. Toma $200. Qué buen servicio. ¡Wow,
$200. Adiós. Pero aquí solo hay 100. Ah, no, hay 200. Muchas gracias, adiós. Oh, otro cliente por aquí. ¿Empresaurio? Hola, soy Empresaurio. Ah, porque eres empresario y dinosaurio a la vez, ¿no? Exacto. ¿Qué ofrecen en este sitio tan elegante? Pues tenemos hamburguesas, por ejemplo. ¿Te gustan las hamburguesas? ¿Hamburguesas? Sí, hamburguesa. Pero quiero una hamburguesa de calidad. Hamburguesa de calidad. Tienes que matar tú a la vaca, cocinarla tú con tus propias manos y después hacer tú el pan a mano. Ah, vale, eso es complicado, pero bueno, chicos. Bueno, voy a ver qué puedo hacer por ti, Empresaurio. Vale, 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 vale. Estas hamburguesas definitivamente no se las puedo dar. Tengo que agarrar yo el queso, el pan y ahora la carne. Agarro esto de la nevera y, chicos, hace mucho tiempo que no hago carne. Pero bueno, voy a intentarlo. Pongo esto en el alto horno y ahora voy a cortar los tomates. Esto por aquí, lo lanzo. Y espera, soy yo, huele a quemado. ¡Uah! ¿Qué está pasando? Se me está quemando todo. Tengo que tirar agua, tengo que tirar agua. Es por el horno, es por el horno. Tengo que hacer algo. Dios mío, necesito agua. Vale, de nuevo, Empresaurio, ¿tienes agua? ¿Qué? ¿Por qué está ardiendo? Porque se me ha ido el horno y tengo que apagar el horno. Si no apago el horno, no sé qué va a pasar, pero seguro que algo malo. Así que necesito horno. Espera, escucha horno. Eso. Vale, corre, voy a por el horno. Dios mío, no me lo creo, he explotado la hamburguesería. No sé qué va a opinar de mí el tío Paco. ¡Tío Paco! A ti te estaba buscando yo, me acaba de llamar los bomberos y la policía. ¿Qué? ¿Has hecho en mi nuevo negocio? Bueno, en lo que queda de él. Sí, es que me habían pedido una hamburguesa muy complicada de hacer y me ha explotado todo. Ha sido culpa del horno, que está defectuoso. Eso no es excusa. No te voy a pagar por el día de hoy. Me debes dinero y no te voy a dar trabajo en la vida. No sabes hacer nada. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, que ya me te voy a caer un temato! Perdón, no puedo. Puede ser, chicos, ahora no tengo trabajo. ¿Qué voy a hacer? Y ahora ya soy completamente grande, pero de haber crecido he perdido elasticidad. Ya no puedo saltar dos bloques como hacía antes. Y ni siquiera corro tan rápido ni estoy tan fuerte. Al haber estado tanto tiempo sin practicar ni entrenar, he perdido práctica, chicos. Además, soy pobre y solo me queda hacer una cosa: pedir un préstamo. Vamos a ver, está el noob. ¡Noob! ¡Hola! Hola, eso mismo digo yo. Te venía a pedir un favorazo. ¿Hueles a caca? No, bueno, sí, es que llevo tiempo sin ducharme porque no tengo casa. ¡No! ¿Me podrías dejar un poco de dinero? Es que no tengo casa ni tengo trabajo. Voy a consultarlo. Vale, perfecto. Con necesito mi jefe. Dinero. Jefe, quieren un préstamo. Hola. No hay préstamo para pobre. ¿Qué? Pero parece un buen tío. No, es pobre. No hay dinero. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero está hablando con el mismo? Vale, te lo diré. Hola, hola. ¿Dinero? Pero, dinero. Pero si es el mismo. No hay dinero. Pero si estamos hablando contigo mismo. Ni siquiera tienes jefe. Estamos haciendo esto como si estuvieras hablando con otra persona. ¿Me estás diciendo, tonto? Pues sí, lo eres. Dame un préstamo ahora mismo. ¿A que llamo a la policía? Pues sabes que no tengo ya nada que perder. ¿Qué? ¡Ah! ¡Policía! ¿Policía de policía, qué? ¿Sabes policía, qué? ¡Policía! ¿Pero cómo ha hecho eso? Dios mío, ¿pero cómo ha hecho para irse volando? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! No, ¡míralo! ¡Ahí está! ¡La policía! ¡No, no! ¡Tú irme! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Alto ahí! ¡No te escondas ante la ley! ¿Qué ocurre, policía? Me ha llamado el noob que lo estaba tú pegando y pidiéndole un préstamo. ¿Eso es verdad? Sí, es cierto, policía, pero es que era necesario. ¿Sabe que también es necesario? ¿El qué? ¡Un balazo en la espalda! ¡Queda usted arrestado! ¡No! ¡Arrestado! ¿Por qué? ¡Lo he hecho sin querer, policía! ¡Sí! Sí, eso dicen todo. Venga, vamos, tira para adelante si no quieres un balazo. Ello, policía, voy a ello. Menos llorar, más ir a la cárcel. Venga, vamos. De acuerdo. Debí aprovechar mi infancia aún más. Bueno, además, voy a huir de la isla. Me voy de aquí, me voy de aquí. No me vas a pillar, policía. Ven aquí, no irás del peso de la ley. Corre. Ven aquí. Por aquí, no sé por dónde avanzar. Ven aquí. No, voy. Te sigo. Perfecto, vamos a entrar por aquí porque me da pereza dar la vuelta. Venga, sígueme. Vale, de acuerdo. Le sigo, policía. ¿Estás seguro que eso es muy constitucional? Es muy constitucional porque soy el único regidor de esta ciudad. Venga, tira para adentro. Voy, jope. Nunca pensé que acabaría en prisión, chicos. Dios mío, encima no tengo ventana, chicos. Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a pasar el resto de mi vida en prisión. Y todo por no haberle echado ganas a los estudios, chicos. En fin, voy a dormir. Chicos, estoy mayor ya. Me ha salido barba y todo. Madre mía, creo que tengo 80 años. No sé cuánto tiempo llevo aquí. Estoy muy mayor. He vivido demasiado y mucho tiempo ha sido en prisión. Creo que mi momento ha llegado. Voy a morir, chicos. ¿Qué? ¿He vuelto a la normalidad? ¿He vuelto como era antes, chicos? Sigo viviendo en mi casa, sigo teniendo mis flores. Sigo siendo el mismo. Dios mío, pensaba que iba a morir ya para siempre. Pero no, he vuelto a donde estaba antes de que esa bruja me hechizara. Ahora sí, ahora le voy a echar ganas a la vida. Voy a estudiar, voy a tener un trabajo.
trabajo estable y voy a disfrutar al máximo con mis amigos. ¡Turbo! ¡Turbo! ¡Joel, dime! ¿Turbo, estás en casa? ¡Hola, Turbo! ¿Quieres venir a jugar al parque con nosotros? ¡Sí, sí, vamos! ¡Madre mía, Joel, no te lo vas a creer! Lo he pasado súper mal porque había una bruja loca que me ha echado una maldición rarísima. ¿En serio? ¡Qué loco, Turbo! Bueno, no pasa nada. Si has cometido los errores una vez, no los volverás a cometer dos veces. ¡Eso es verdad! ¡Venga, vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Suscríbete si te gustó el vídeo! Y aquí tienes otros que pueden que te interesen. ¡Chao!